Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero, bienvenidos amigos para el canal y bienvenidos a un vídeo que me hace mucha ilusión traeros. ¿Por qué? Porque han introducido al menos parte de los cambios que yo pedía irremediablemente. Esto tenía que entrar sí o sí, que se introdujesen dentro del juego. Así que muy contento con esta actualización, muy contento con la entrada del banner de Aizawa, sobre el cual tendréis varios videitos. Durante esta semana tendréis el tirar o no al banner de Aizawa, de hecho seguramente lo tengáis también el día de hoy. Vais a tener también el como un pro o la guía de Aizawa para que la gente que lo saque aprenda a jugarlo. Para ello antes tendré que aprender a jugarlo yo, que también es bastante importante, porque el personaje tiene demasiado texto, es mucho texto el personaje, pero muchísimo, o sea... No, esta precisamente no. Mucho texto, el personaje. Mucho texto. A ver, lo que más texto tiene es la Q. Pero es que es muchísimo texto. Y no me apetece. Pero bueno, habrá un tirar o no, demás, habrá guía, etcétera. Así que no os preocupéis por eso. Pero lo más importante de esta actualización son dos cosas. Lo primero, ¿dónde están los tickets de Endeavor? Ya los están dando. De hecho, las personas de los servidores principales, de los primeros servidores, ya han recibido estos tickets. Ya los tengo yo en el correo, como estáis viendo por aquí. 107 tickets que tiré en el banner de Endeavor y 45 tickets que tiré en el banner de Endeavor de las cartas. Esto es lo que yo voy a recoger, así que directamente los recogemos. Y tenemos ahora para tirar, que en este vídeo es bastante probable que se me escape un multicillo. Luego ya, si hay más, es posible que sea para otro vídeo. Pero en este vídeo estoy seguro, es posible no, seguro que se me va a escapar un multi. Así que sin más, insisto, tenemos nuevo evento de Aizawa, donde podemos ver el pequeño tráiler del personaje, donde nos redirige directamente a lo que sería el summon. Y aparte de eso, también tenemos, como siempre, la skill overview, donde podemos ver qué es lo que hacen sus habilidades, que hasta el momento, ya os había dicho que me parecía bastante mal, porque no te enseñaban los escalados. Ahora, dentro de muy poquito, os enseñaré algo que han introducido ahora y que es una auténtica maravilla. Aquí estáis viendo el resumen de las habilidades, simplemente un pequeño overview, por si tampoco quieres darle muchas vueltas y quieres, pues bueno... Sin más, te gusta el personaje estéticamente y quieres tirar y te da igual los números, pues bueno, lo tienes por ahí. Y por aquí el tutorial donde podremos conseguir unas cuantas moneditas probando al personaje. Aparte, obviamente, ha entrado también junto con su banner, que recordad, solo dura una semana. Ha entrado también su banner de cartas, en el cual podemos conseguir las cartas de nuestro querido amigo Aizawa, que están bastante bien. Como siempre, me diréis, oye, ¿qué hace? ¿Renta tirar las cartas? Pues, ¿qué quieres que te diga? El personaje ese, con sus cartas, es muchísimo mejor. ¿Le hacen falta? No, el personaje está bien. Yo, pues bueno, hasta el momento he estado jugando con Aizawa y da buen resultado. Pero un Aizawa con las cartas, pues obviamente va a ser mucho más interesante. No sé si se está oyendo oído de fondo, os pido perdón. ¿Está oyendo oído? He dicho, oyendo ruido de fondo. Os pido perdón, están de obras en mi calle, así que espero que tarde lo menos posible, pero bueno. Así que mi más sincera recomendación sería... Que si tiráis, pues bueno, que intentéis también sacar las cartas. Esto simplemente es opinión personal. ¿Renta sacarlo en Aizawa? Pues bueno, eso lo hablaremos en otro vídeo. Pero lo importante, lo que os quería mencionar, lo que realmente me ha gustado esta actualización, es nada más y nada menos que esto que está por aquí. Y es que, a pesar de que no te deja verlo muy bien, porque aquí todo el mundo está sacando Aizawa, todo el mundo está sacando cartas, si os fijáis, justo debajo del botón del anuncio, aparece el botón de Details. Y en ese botón podemos ver las skills. Gracias. De verdad, gracias. Ahora, cosas como la de Endeavor no deberían pillarnos por sorpresa. Y es que ahora podemos ver los escalados de los personajes justo cuando salgan. Cosa que hacía falta. Porque hasta el momento es totalmente absurdo que tú estuvieses tirando por un personaje a ciegas. Porque hasta el momento nosotros podíamos saber esto. Con Endeavor y con All Might, cuando tiramos, nosotros sabíamos esto. Ya está. Ahora, con el botón de Details podemos saber qué es lo que hacen las habilidades a su máximo nivel, que sería al nivel 90. Obviamente también nos están enseñando lo que hacen sus habilidades de pasiva, incluso las de SSS Plus, que muy poquita gente va a llegar a tener, solo la gente que invierta muchos billetes. Pero en general, de verdad, perfecto, perfecto. Así que no hay mucho más que mencionar. Esta actualización me parecía necesaria, totalmente necesaria, porque hasta el momento te estaban vendiendo cosas literalmente sin saber... tú lo que estabas comprando. Y es algo que realmente hacía falta. Así que sin más, tickets por un lado, cambio del tema de los banners por el otro, nuevo banner de Aizawa, totalmente nuevo aquí. Y seguimos continuando con el eventito este, donde tenemos que hacer las parejitas. Y en el momento en el que lo complete, pues ya habré terminado todo el panel. Así que bastante contento por esa parte. Nezu Nezu, vale, lo vamos completando. Tengo que rellenar el vídeo hasta los 10 minutos, gente. Tened en cuenta que ahora voy a tirar un multi. Así que... Deku, aquí había un Deku.
No, pues estaba aquí. Tengo rellenar el vídeo hasta los 8 minutos, gente, que si no, no puedo poner anuncios. All Might, All Might. No, All Might arriba. No, All Might aquí. No, All Might aquí. Aquí. Vale, correcto. Lo tengo bien. Seguimos continuando. Qué bien decir tus cosas. Por cierto, estoy en directo. Si no te pasas por los directos, tienes serios problemas. Deberías pasarte por los directos. Estamos en directo constantemente, haciendo muchas cositas. Así que, pásate. Tú pasar. Directos. Sí, disfrutar. Aquí. Perfecto. Completamos el evento. ¡Sí, let's go! ¿Vale? Recogemos todo, recogemos todo, recogemos todo. Y ya me puedo olvidar totalmente de este eventito porque tengo absolutamente todo. Así que, vamos a hacer dos cosas. Primero, banner de Tokoyami. Ya tenéis un vídeo en el canal sobre si tirar o no a este personaje. Pienso que es de los S's base que están en el juego, el mejor. Con mucha diferencia, pero con muchísima diferencia. Es un bicho de personaje. Así que yo le voy a tirar un multi. Como veis, tengo 107 por lo tirado en Endeavor. Y tengo el pity en 59, 60. Dejémosla ahí. ¿Acabaré sacando a Tokoyami? Seguramente. ¿Cuál es el problema? Que yo quería a Stain. ¿Acabaré queriendo a Stain? No lo sé. Es probable. Pero es que Tokoyami lo quiero también. Al fin y al cabo me quedaría con 60 tickets. Tampoco estaría gastando tanto. Pero eso posiblemente, gente, sea en otro vídeo. No lo sé. Así que sin más, vamos a tirar por aquí. Vamos a tirar primero de Tokoyami porque como me salga, cambio las cartas a Tokoyami de Open. Así que vamos para allá. Estoy tenso, ¿eh? Sabéis que en este juego tengo suerte con las cartas. Con los personajes, hasta el momento no he demostrado ningún tipo de hack ni ningún tipo de suerte. Estoy teniendo, de hecho, bastante mala suerte. Seré al día. Dame un par de Tokoyamis en un solo multi, por favor. Y me quedo con 97 tickets para el próximo banner o el que yo decida. Eso sería precioso. Vamos a dibujar a un pollo. Y la sombra. Suerte. Odio este juego y todo lo que tiene que ver con él.